Cuando el presidente de la República lanzó Ser Pilo Paga, lanzamos 11.000 cupos. La ministra de Educación, Gina Parodi, dio a conocer la cifra de los jóvenes en todo el país que salieron beneficiados del programa del Gobierno Nacional, Ser Pilo Paga 2. Lo importante es que no son 11.000 pilos, sino son 12.505 que tendrán una inversión de 227.000 millones de pesos por este año. La jefe de la cartera de Educación resaltó que este programa está llegando a la población más vulnerable en Colombia y que se ha destacado por su excelencia académica. Son jóvenes que no tienen recursos para ir a las mejores universidades. Todos los departamentos del país tuvieron pilos y obviamente cada uno relativo a la proporción de jóvenes que está estudiando. Por su parte, el director del ICETEX, Andrés Vázquez, dio a conocer los pasos que deben seguir los jóvenes en cualquier parte del país que se ganaron estas becas. Lo primero es que tienen que diligenciar el formulario de la solicitud de crédito de Ser Pilo Paga 2, anexar dos fotocopias de la cédula de ciudadanía, dos fotocopias de los resultados de las pruebas del saber y finalmente la copia o diploma del acta de grado. Todo va a estar monitoreado a través de la página web. Sí, deben ingresar a través de la página web del ICETEX, www.icetex.gov.co, porque en Colombia, Ser Pilo Paga.